para aquellos amantes de los vehículos Lotus y los que no son, los que no todavía no los conocen, el Emira es un deportivo premium de motor central totalmente nuevo que encarna a la perfección la transformación en el curso del negocio y la marca Lotus. Según expresiones de la marca, este vehículo cuenta con todas las características que el mundo automotriz espera de un Lotus: diseño llamativo, desempeño dinámico, emocionante, que brinda la mejor conducción y manejo de su clase, aerodinámica sobresaliente y una experiencia inigualable para los conductores. Oye, pues no esperemos más y vamos a darle un vistazo al video. Sobre la base del legado del Elise, Exige y Evora, el Emira representa un gran avance para Lotus. Este vehículo se ha desarrollado sobre un nuevo chasis de aluminio adherido ligero, tecnología de la que Lotus fue pionera y que sigue siendo una parte esencial del ADN de los vehículos deportivos de esta empresa. El motor V6 First Edition es el muy querido y perfeccionado motor V6 Supercharged de 3.5 litros de Lotus montado en el medio, detrás de los dos asientos, que desarrolla 395 caballos de fuerza y está acoplado a una caja de cambios manual de 6 velocidades con un mecanismo de cambio de marcha visible y dirección hidráulica asistida. Este vehículo viaja sobre aros de aleación forjada de 20 pulgadas. Están cortados con diamante para crear un acabado de primera de dos tonos, aunque las versiones plateadas o negras brillantes están disponibles como una opción sin costo adicional. Los discos de freno de dos piezas con pinzas de marca son parte de las especificaciones de la primera edición, además de un sistema de monitoreo de presión de neumáticos. Los detalles exteriores incluyen luces LED en todo el perímetro, un acabado de escape de titanio, espejos retrovisores exteriores eléctricos plegables con calefacción y sensores de estacionamiento trasero. El paquete Lower Black viene de fábrica, lo que significa que las paletas de aire del parachoque delantero, el divisor delantero, los umbrales laterales y el difusor trasero son en acabado negro brillante.
Sus interiores son en cuero napa, rojo, negro, gris o tostado, así como alcántara negro con costuras rojas, amarillas o grises. Los acabados en cromo satinado, la iluminación ambiental interior blanca y las molduras de protección de los umbrales de la marca Lotus completan ese aspecto de calidad. Además, cuentan con ajuste de 12 posiciones y dos ajustes preestablecidos de memoria. El sistema de audio premium cuenta con 10 bocinas y es desarrollado en asociación con la respetada marca británica KEF. Apple CarPlay, Android Auto y la navegación por satélite en algunos mercados también están integrados en el Emira V6 First Edition y puede acceder a todas sus funciones a través de una pantalla táctil de 10.25 pulgadas montada en el centro, compatible con tomas Bluetooth y USB y de 12 voltios. Las opciones disponibles a un costo adicional incluyen una caja de cambios automática de 6 velocidades. La producción de la primera edición del Lotus Emira V6 comenzará en la primavera y la primera edición de 4 cilindros y 4 llegará más tarde en otoño. Aunque ya se ha publicado el precio en los mercados principales europeos, incluso en Alemania, donde este vehículo costará $110,095. Los precios en otros mercados internacionales, incluidos Estados Unidos y China, se darán a conocer próximamente.